Jacinta Valdivieso Vanegas, una educadora que cumplió casi los 100 años de vida. Visitamos la institución educativa que lleva su nombre. La rectora Margot Porras de Loaiza, presidente actual de la UNE Cantonal, en entrevista mostró el álbum de fotos inolvidables que deja un legado interesante a la institución, su biografía, su historia. A través de sus años siempre estuvo vinculada a esta institución. Se acuerda de algunas anécdotas importantes, como la visita en Quito. Como maestra, como normalista, tuvo una vida ejemplar de fuste, así lo calificó uno de sus intelectuales compañeros. A los 99 años se le realizó un homenaje en su institución que lleva su nombre. Deja un legado de ejemplo al cantón, la provincia y el país. Así es, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes que siguen, por favor, muy de cerca las noticias y todo lo planificado de TV Oro. En realidad sufrimos nosotros la pena de la señorita Jacinta Valdivieso Vanegas, porque el señor ya la llamó a su lado, como bien ha dicho nuestro amigo, le faltaban a ella 2 meses para cumplir ya sus 100 años de vida. Para ella lo más importante era sentarse y leer los diarios de la provincia y ver las noticias de cómo la institución que lleva su nombre, cada día iba en ascenso. Supimos toda su vida, la visitamos en la ciudad de Quito, porque ya a una edad muy avanzada contrajo matrimonio con un señor supervisor, con el licenciado Carlos Soria, y se fue a vivir a la ciudad de Quito. Yo recuerdo pues que le llevábamos, como sabíamos de la sierra, ¿no? Fuimos con una linda colcha tigre que la compramos nosotros en ese entonces en el Perú. Yo le hablo por el 77, 78. Ella aquí a la escuela siquiera vino unas 10, 12, 15 veces. Nosotros todo el tiempo pendientes de invitarla, porque el nombre que la escuela lleva es pues de una maestra, porque yo admiro mucho a Jacinta. Jacinta es mi amiga, mi compañera, es una maestra de fuste, sabía decir él. Al decir de fuste, o sea, él quería decir que era una maestra de una trayectoria, pero incomparable. Y ella pues terminó de criar a sus hijos adoptivos, podríamos decir, ¿no? Y al seguir muy de cerca, ellos son unos brillantes profesionales, ¿no? Todas. Todas, porque yo nunca perdí el rastro de la señorita Jacinta, nunca. Todo el tiempo nosotros estuvimos ahí en su onomástico, que el buque de flores, que las frutas, y así mis compañeras maestras, definitivamente todas, porque todas. Un especial afecto a la señorita Jacinta, no solo yo en directora, ¿no? Las compañeras y las niñas. Nosotros en la celebración de los 25 años hicimos un concurso de acróstico, pero unas cosas extraordinarias. Ese fue el último año y en realidad yo me adelanté. Mis compañeras me decían, Margot, los 100 años, no. Celebrémosle los 99 años, porque en realidad me preocupaba que tal vez, no, claro, que tal vez no vaya a llegar ella a esa edad, ¿no? Esa era mi preocupación, no, dije yo. Planificamos esa celebración y así fue una celebración que incluso estuvo aquí también el señor director provincial de educación. De la unidad educativa Jacinta Valdivieso Vanegas, Mauro López, TVR.